Let's go. Time Machine. Esto fue lo que pasó un 16 de febrero en el mundo de la música. Hacemos un viaje en la máquina del tiempo y empezamos a rodar en algunos de los sucesos más importantes, acontecimientos de un día como hoy, 16 de febrero. El 16 de febrero del año 1990 se publicó el álbum llamado Spiritual Healing, este un disco de la banda Death, lanzado a través de Combat y Relapse Records. El 16 de febrero del año 1993 se publicó el álbum llamado The Last Rebel, este un disco de la banda Lynyrd Skynyrd, lanzado a través de Warner Music. Un día como hoy del año 2004 se publicó el álbum llamado Norfolk Coast, este un disco de la banda The Stranglers, lanzado a través de EMI Group. El 16 de febrero del año 2009 se publicó el álbum llamado Years of Refusal, este un disco de Morrissey, lanzado a través de Universal Music y Polydor Records. El 16 de febrero del año 2010 se publicó el álbum llamado Las Consecuencias, este un álbum de Enrique Bunbury, lanzado por Capitol Records. Un día como hoy del año 2018 se publicó el álbum llamado Omni, este un disco de la banda Angra, lanzado a través de Ear Music. Estas son anécdotas importantes de lo que pasó un día como hoy, 16 de febrero. Álbumes famosos del mundo del rock y del metal. Estuvo con ustedes Sergio Velasco en Time Machine. No olviden suscribirse al canal de Decoding Productions y seguir todas nuestras redes sociales. Por supuesto, ayúdanos a compartir y divulgar nuestro material y proyectos. Let's go.